Bienvenidos una vez más a Jam Session. Bueno, hoy tenemos el mejor programa del año, de la década, del siglo, con una invitada de lujo, una invitada que acaba de hacer un concierto, dos conciertos en el Gran Rex, a falta de uno, espectacular. Pero antes, quiero presentar a la banda. Acá ya tenemos un adelanto, Mariano Mere en los teclados, un adelanto de lo que va a ser la invitada. ¿Cómo anda, Mayorano? Muy bien. Bienvenido al programa. Corsani. Hola. ¿Cómo anda, Corsani? Stubrin, me faltó la camisa del presidiario. No, ¡con ustedes! Patricia Sosa, un gustazo tenerte acá nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Impresionante el show del ópera, bueno, el Gran Rex. El Rex, estuvo bueno. Tremendo. Sí, estuvo bueno. Era un show internacional. Estuvo hermoso, hermosísimo. Sonido, luces, banda, ¿viste las temas, pantallas? Las pantallas. No, Pablo Sofovich, que diseñó todo lo que es pantallas, la verdad que se pasó. Yo veía unas cosas que eran impresionantes. Pero ahora yo me pregunto, ¿vos tuviste que ver en todo ese armado, en el diseño de puesta de luces o vino ya así, digamos, llave en mano? Nosotros tenemos un equipo que cada área se maneja independientemente y después nos consultamos. Pero mi operador de luces, por ejemplo, que es Gustavo García, es un artista. Sin duda. Es maravilloso. Entonces nosotros le planteamos cuál es el repertorio y él empieza a sugerir. La iluminación es una parte fundamental del show y fue tremenda. Sí, sí. Fue tremenda. Gustavo es un artistazo. Entonces, hace muchos años que trabaja conmigo, él sabe, después, no sé, el día siguiente del primer show nos llamamos, yo le pedí que quería guitarra y bajo un poco más adelante, que me rodearan, cambió. Ah, después del sábado. Sí. Ah, hubo cambios del sábado. Sí, cambiamos unas posiciones. Ajá. Porque a mí no me gusta estar adelante sola. Y la banda atrás. Claro. Y no porque somos una banda. No, eso no me gusta a mí. No me gusta ni siquiera cuando voy de espectadora. Me gusta ver lo que tocan. Para uno, ve el vivo, si no te compras el disco. ¿No es Pero cierto? Una cosa que también sonó a banda es el audio. Sí, también, claro. Sonaba a banda y no a solista. El eso operador de sonido mío, está conmigo desde el 89. Ah, mira. Sabe entonces, algo sabe. Sí, él era monitorista de la torre y ajá, después pasó a ser PA mío. Claro. Y así que imagínate, yo, qué sé yo, con Mariano toco hace como 12 años, 12 o más, 15 años, que toca Mariano conmigo, Juliano Leis desde el 90. Sí. Es decir, somos familia nosotros. Sí, sí, sin duda. Participamos sin duda de los noviazgos, casamientos, divorcio, nacimiento, casamiento de nuevo. ¿Viste? De todo. Nosotros, yo siempre les digo, estamos unidos por un hilo invisible, pero ¿qué es un hilván? Un hilván es un punto flojo. Eso es lo que decías el domingo en el show. Pero un hilván es un punto flojo. No estás atado. Claro. Estás porque querés. Totalmente. Y que la gente nos quedemos todos juntos después de tantos años es porque estamos muy felices de estar qué juntos. Bueno. Sí, qué es muy bueno lindo lograr eso. Yo tengo una jefa de prensa hace 25 años. Mónica, sí. ¿Dónde estás? Es más, tengo un marido hace 42. Ya con eso te digo todo. Qué bueno. La verdad, y vos sabés que se nota esto que vos estás diciendo. Como espectador, uno ve esa cohesión que hay en la banda, ¿no? Es una banda. Sí. A mí no me gusta, por ejemplo, cuando voy a ver solistas. No es que no me gusta, no me gusta para mí. Sí. Que estén muy atados a las partituras, por ejemplo. Claro. Y a ninguno de nosotros. O sea, esto querés decir vos. ¿Cómo? Bueno, pero escúchame, después de ensayar tanta cantidad de tiempo, claro, y estar claro, después de tanto tiempo, no vas a estar más con la partitura. Claro, claro. Bueno, nosotros mismos en los ensayos. Mariano le revoleaba las partituras a Juliano, porque ya está, los aprendiste. Terminal. Porque las canciones nuevas tienen que pasar a formar parte del ADN musical de uno y tienen que competir con las canciones viejas. Es decir, la canción nueva del disco nuevo, ¿cómo haces para transmitir lo mismo que con Aprender a Volar? Claro. O con Endulzame los oídos, sí, o con sí, Para sí. Amarte una vez más. ¿Cómo haces? Sí. Las tenés que tener metidas adentro. Y algo que me pareció es que los temas nuevos ya son hits. ¿Ah, ya, sí? Sí, pues la gente ya los cantaba, los bailaban, increíble. Y mira que salió hace un mes el disco nada más. Pero sí, qué increíble. Sí, pero sí, eso me parece que tiene que ver con tu magnetismo en el escenario. Porque por ahí los temas nos estuvieron rotando todo este mes. No. Pero sin embargo vos lográs eso, que sea un hit
con el público ahí? No sé, mira, tengo una comunicación con la gente que es maravillosa. Y aparte, lo que me encanta, yo miro a la gente, viste que los teatros estaban repletos estos, ¿sí? Lleno. Miraba a la gente, que había gente de varias generaciones. Sí. Pero había mamás. Sí, sí, con sí. sus madres y con sus hijos. Ya, impresionante. Los abuelos, los chicos. Digo, yo no te puedo creer. Vos no te podés imaginar los fans jovencitos que tengo yo a partir del programa de televisión. A partir A partir de Jam Session. De Jam Session. Vamos a hacer el tema con el agua al cuello. Pero cómo no. Con el agua al cuello de Mere, mi querido Mere, letra de Facundo Espinosa. Maravillosa. Sí, del disco de... Del disco Señales, claro que sí. El disco Señales. Aquí bajo este cielo que se ve por la mitad, aquí donde un imperio reina sobre la verdad. Sonido profesional. Sucursales en Ituzaingó, Morón y San Justo. Realizamos envíos a todo el país. Encuentra todas las marcas y la mejor atención personalizada. Chiral Music. Disfrutamos del silencio. Por eso sonamos mejor. La Alpujarra. El sonido que yo elijo. Si querés ser una leyenda, toca con baterías Legend. El mejor sonido al alcance de tus manos. Legend, una batería a tu medida. Fabrica y distribuye TVLAM.
Bueno, gente, estamos acá en nuestro segundo bloque con nuestra invitada de lujo, Patricia. Un lujazo, la verdad. Un lujazo tenerte acá. Y tengo un disco nuevo acá, Señales. Que salió hace un mes justito, ¿no? Sí, hace poco que salió. Mes y medio, ponele. Un disco muy esperado. Porque yo lo había empezado a grabar. Y de repente me llamó Chucho Valdés. Y me fui para Málaga a grabar un disco con él. ¿Chucho Valdés? Ah, mirá. Sí. Wow. Grabé un disco con Chucho Valdés que se llama 11, concierto para dos. Y sale el año que viene porque Chucho este año no pudo venir a Argentina. Y entonces dejé el disco por la mitad. Imagínate que me llamaba semejante monstruo. Y dije, me voy para allá. Sí, un honor para mí. Y bueno, la cuestión, cuando volví, seguí con el disco Señales. Lo terminamos enseguida y dijimos, bueno, vamos a presentarlo. Tocaste para el Papa. Grabaste para Chucho Valdés, hiciste dos Gran Rex. Me fui a la India, tremendo. Tocamos para 4 millones de espectadores sentados. Perdón. Me imagino el estrés del mueblero, chicos, perdón, para la silla. ¿Cuatro? Festival, ¿dónde? Mundial de la Cultura por la Paz y la Diversidad. ¿Eso dónde? En Nueva Delhi. Eso fue ahora en marzo. Y me dijeron, el escenario tiene como 7 cuadras. Y yo pensé, qué exagerado, ¿no? Era de 7 cuadras y nos manejábamos con carrito de golf. ¿En el escenario? El escenario. No te puedes imaginar lo que era eso. Nunca vi cosas iguales, ¿eh? No la vi nunca. No, creo que no la voy a ver nunca más, porque es una cosa... 4 millones de personas. Y el predio era como una capital federal. Toda claro. Escúchame, era una cosa que... No, hasta el horizonte y seguía la gente. ¿Y escuchaban los del fondo? Sí, porque había un sonido diferido. Sí, cualquier cantidad de sonido, cualquier cantidad de pantallas. No te imaginas lo que era, es una mega producción, claro. Y aparte, había líderes religiosos de todo el mundo, porque como ahí era por la paz y la diversidad, aparecieron mensajes del Papa Francisco, del Dalai Lama, de gente, venía, por ejemplo, del medio del África, una religión que ni sé cuál es, con una cresta así grande, amarilla, y negro era el tipo, un sacerdote, no sé qué, con una capa larguísima que se la traían como a las novias. Qué y bárbaro. Hablaban y daban mensajes. Parecía como las mil y una noche. Fue una cosa qué fabulosa. Bárbaro. Fabuloso. Y todo esto tiene que ver con tu etapa así mística, con todo esto que vos venís hablando en los conciertos, ¿o te llamaron por otro Yo motivo? No sé si tiene que ver. No. Sé que el titiritero mayor tiene destinadas cosas para mí que no las sueño ni en los sueños más locos. Ni que me llame Chucho Valdés, ni que me llame el Papa, ni que me llamen para ir a la India. No se me ocurriría. Yo no lo soñé nunca. No, el día que me llamó Chucho me dijo, hola Patricia, habla Chucho. Y imagínate que quedaba mal decir, ¿qué Chucho? Entonces, claro. Y viste, yo digo, no puede ser, porque el tipo vino a tocar al Colón y... Se fue a un shopping a comprar una camisa y escuchó por el parlantito una voz y dijo, ese es mi cantante. No. Así fue. Mi voz se mete en lugares donde yo no le doy permiso y se metió igual. Qué impresionante. No tengo idea. Qué impresionante. Cómo suceden estas cosas, pero sucede. Qué bárbaro. ¿Cómo fue estar plantada ahí frente a 4 millones de personas? ¿Qué se siente? Lo que pasa que el cantante es muy solitario. A pesar de tener a 4 millones de personas o a la filarmónica atrás tuyo. Entonces vos cerrás los ojos, yo por lo menos cierro los ojos, pido asistencia y largo. Pero no, la verdad, no. Cero. Yo cuando tengo que cantar es como que volví al origen. Soy audio. El resto es materia, no importa. Nos vamos un corte. Dale. Ya volvemos. Gracia, calidad desde 1870. Korg, Laney, Honor, PRS, Ashdown, Tycoon. Encontrá estas grandes marcas en www.famamusicgroup.com.
sonido, amplificación e instrumentos musicales. Más de 50 años amplificando hacia el futuro. Soná bien, soná Pibi. Importa y distribuye Someco Electronics S.A. Contame de tu escuela de canto. Mi escuela se llama Templo de la Voz. Ajá. Es, en realidad, es un centro de pacificación donde el canto es el vehículo. Ah, bien. No es para cantantes. Sí, es para cantantes. Es para también, cantantes. Claro que sí. Ajá. Y muchísimo más para cantantes. Ah, los mira. Cantantes a veces no sabíamos, yo sí lo sé porque yo soy meditadora hace muchos años. Digo, ¿por qué salgo más contenta de una clase de canto? Claro, porque con la respiración del canto es muy parecida a la respiración de la meditación, salvo que pones en juego la musculatura y vas alineando chakras y vas nivelando hemisferios. Es decir, el trabajo que nosotros hacemos está buenísimo que sea consciente. Porque vos vas a estudiar canto y le das y todo, pero no sabés los efectos secundarios que tienen. Claro. Que son la felicidad completa, la pacificación, la sanación, bajar las revoluciones. Totalmente. ¿Viste? Pero quiere decir que esto le sirve a mí como violero. ¿Puedo hacer un curso? Por supuesto. No, por supuesto. Ajá. Vos no te podés imaginar la cantidad de alumnos que hay. Y la mayoría no quiere ser cantantes. Claro. No quieren ser cantantes. Claro. Para los profesionales se les exige, los que quieren ser profesionales se les exige más. Tengo 14 maestros, pero, por ejemplo, podemos llegar a hacer clases con cuencos. El cuenco se convierte en un mantra, sí, sí, sí. Porque es una nota sola. Los cuencos tibetanos. Y entonces estar vocalizando con un... Estás haciendo otra cosa también. Estás haciendo otra tarea y te estás conectando con el universo y con la tierra. Entonces está buenísimo. Yo estoy muy contenta con el Templo de la Voz. Bueno, ¿y cómo surge esta necesidad de transmitir algo que no es solamente la técnica vocal, sino que es más allá de eso? Bueno, yo estudié mucho canto desde el 84 y desde el 96 que medito. Y cuando empecé a ver que era más o menos lo mismo la parte de la respiración, empecé a juntar las dos cosas y a mí me hacía muy bien. Y me pareció que transmitir el conocimiento era lo indicado, era lo que correspondía. Queda en Caballito. Ajá. Los que quieran escribir... ¿Cómo es? templodelavoz@patriciasosa.com. Bien, sí. Ese es el mail. ¿Y página? Sí, y el Facebook, el de Templo de la Voz. Ah, están en Facebook. Sí, en el Facebook, el Templo de la Voz. O sea que esto, digamos, un músico que no es cantante es recomendable, ¿no? Hacer esto como purificación. Pero a todo el mundo. Todo el mundo. ¿Viste cuando te dicen, vos no podés cantar? Mira, en nosotros mi caso. En el cuerpo. Me lo siguen diciendo. En el cuerpo tenemos el único instrumento que no creó el hombre. Lo tenemos acá. Nosotros somos el templo donde habita este instrumento. Entonces, el otro día, una señora en una clase cantaba muy mal. Yo la escuchaba de afuera y decía, es horrible. ¿Viste? Claro, entonces cuando terminó la clase, la llamó la maestra. Y le digo, ¿por qué no la corregías? Dijo, mira, lo estamos corrigiendo en la vocalización. Pero cuando canta, es tan feliz. Cierra los ojos, se dispara un paisaje que no sé dónde está. Emana tanto, tanto, que si ponemos en una balanza felicidad y perfección, totalmente. Gana la felicidad. Totalmente. Qué en lindo. El Templo de la Voz gana la felicidad. Qué buen ejemplo, qué lindo ejemplo. Me encantó, nos tenemos que ir. ¡Qué barbaridad! Tendría que haber hablado más rápido. Me encantó. Pero tengo unos regalitos para hacerte antes que te vayas. Bueno, muchas gracias. No sé, compartirlos con Mariano, pero obvio. Yo sé que... ¿hay algún guitarrista en tu casa? Claro. Para Oscar. Estos son para Oscar. Tomá. Cuerdas de viola. Muchas gracias. Martin Blue, las mejores cuerdas nacionales. Este es un cable de guitarra. Este lo puedes compartir con Mariano. Es ¿no? Para Mariano. Para Mariano, cable de corte. Mariano. Amigos, les recomiendo la Jalapeña, que es un lugar donde hay peñas folclóricas. Es un lugar que empieza a las 9 de la noche. Locro, empanadas, vino. Y hasta las 6 de la mañana. ¿Cantan, tocan? Sí, obvio. Es eso, es buenísimo. Y después, el aguante está en el oeste, así que vayan a Chiron Music. Que se los recomiendo. Nos estamos yendo, Patricia. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Espectacular los shows del Gran Rex. Sí, la verdad. Que se repitan, por favor. Hace otros, pronto. Gracias bueno, por venir. Muchísimas Nos vemos la semana gracias. Que viene. Gracias. Chau, gente. Se hizo uno para siempre.
nuestro sueño será el mismo hasta el final. Caminamos los dos hacia un solo destino y nos reconocimos en nuestra libertad. Este amor nos ha unido para siempre, crece sobre su raíz y se hace fuerte. Este amor nos ha nacido para no morir jamás. Eterno amor, eterno el día en que nos conocimos y supimos escribir en nuestra historia lo que hoy nos trajo aquí. Eterno amor, eterno sol iluminó aquel día. Todo lo vivimos con solo mirarnos, lo guardamos dentro de este corazón. Eterno amor. No es casualidad, el destino estaba escrito. La brújula marcó por dónde caminar. Vino un ángel, sopló mi alma y tu mirada. Eras al que esperé, eras ya quien esperaba.